al lado con mi hija, que es mi, como, es mi bastón de andar. Sin ti no hago nada. ¿Eh? Sin ti no, no puedo hacer nada. Está siendo precioso, es algo muy emotivo para nosotros. Yo me alegro mucho por él porque se lo merece y es algo único de juntar a tantos cocineros, tantos colegas y la ilusión que hay puesto en esta fiesta. De verdad, es algo increíble. ¿Qué es lo que ha tocado la banda? Ha tocado la marcha de San Sebastián, de la tamborrada, que para nosotros, los donostiarras, es lo más importante, y él suele dirigir, suelen venir tamborradas al restaurante y suele estar en la puerta el día de San Sebastián, que es el 20 de enero, dirigiendo. Oye, ¿te acuerdas? Precioso. El día de la, del centenario que vinieron todas. Sí. Bueno, yo me parece, yo estoy muy contenta de estar aquí porque realmente yo he visto toda mi vida el ímpetu. Cómo le ha gustado y le gusta la cocina y el respeto hacia sus compañeros. Entonces, qué mejor que el reconocimiento de sus colegas. Es algo que de verdad es increíble. Me parece la mejor fiesta que se le puede hacer. Bien, ahí estamos ya en esta jornada cuatro manos. Nos va a hablar el director Jorge Mansú de cómo se está desarrollando esta edición de a cuatro manos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo estás organizando? Cuéntanos tú que lo has vivido más de dentro que nosotros. Bueno, la verdad que sí, es un buen trabajo, es un trabajo duro, pero esta gente entre ellos son amigos y se trabaja muy fácil. Y es la quinta edición, o sea que ya sabemos de qué va. Muy sencillo, sencillo, muy bien acomodado, con gente que ayuda mucho. Bueno, Puente Romano siempre ha sido también, porque habéis traído muchas celebrities aquí en este hotel, ¿no? Y es de renombre y habrá fotos por todos sitios. Pero esto de que ahora los cocineros, los chefs, los grandes chefs, sean las celebrities de Puente Romano, ¿cómo se lleva todo esto? Bueno, se lleva bien, estamos, te digo, acostumbrados de alguna manera, pero precisamente vienen aquí por la privacidad que les damos. Nosotros nunca nos vas a oír mencionar quién o cuál celebrity está aquí, y por eso es por lo que buscan Puente Romano, porque van caminando por aquí y ni siquiera la gente los molesta ni nada, ¿no? Es parte del servicio, digámoslo así. Okay, ¿qué plato te ha emocionado de alguno de estos grandes? Bueno, de hoy no me sé el menú, no quise saberlo, pero de los años pasados yo tengo debilidad por Ángel León, por Dani obviamente, pero Ángel es para mí un mago. Joan Roca, es que es imposible decidir alguno, cualquiera está bueno. ¿Una apuesta por los sabores del Mediterráneo? ¿Cuáles son tus sabores preferidos? Seguro, a mí me gusta más Mediterráneo y pescado, y verduras, es lo que más me gusta. ¿Habrá una siguiente edición de Cuatro Manos el próximo año? Pues bueno, eso hay que preguntárselo a Dani. Esto ahora está en el modo de que dice que no, pero yo creo que a la larga dirá que sí. Vamos a ver, por mí no va a quedar para convencerle. Arranca ya la temporada, ¿no? Diríamos con vuestra suite ya de cara al verano, ¿no? ¿Cómo va a arrancar esta temporada? Bien, tenemos una temporada buenísima, esperamos sea similar al año pasado, tiene buena pinta. Si la cosa, la economía del mundo y la situación sigue como está, va a ser muy buen año. Se está viendo que va a ser buen año. Muchísimas gracias, enhorabuena por llevar la dirección. A vosotros y a disfrutar. Gracias. Hablamos con el señor Soto, Antonio, que yo tengo un grande recuerdo en el sector de la gastronomía, porque además empezamos con esta entrevista de gastronomía donde nos llevas a Ronda, a todo lo que es la comarca, y nos encantaba. Entonces, fíjate, desde aquel entonces, cómo ha visto la evolución en que ya estos grandes chefs se han convertido en celebrity. Bueno, eso lo veo maravilloso, porque todas estas cosas al final no dejan de dar un reconocimiento a todos estos años de Marbella, y es un granito más de arena para que Marbella se vaya siguiendo consolidando y construyendo día a día. Y que la gastronomía va al mismo ritmo, diríamos, en el mismo ritmo y equilibrio que es el sector de los grandes caldos para acompañar. Hombre, a medida que vamos creciendo, pues la hostelería también ayuda a que crezca también el nombre de Marbella a nivel gastronómico, y en este caso, hombre, Dani García pues apostó por una cosa de traer aquí un montón de estrellas Michelin, lo cual fue una idea al principio, parecía descabellada, pero ha sido una gran y magnífica idea, y creo que es un gran revulsivo para empezar allá
a coger el ritmito de cara después de Semana Santa y ya a ver si tomamos velocidad de crucero. Gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que hablamos de los celebrities, de bueno, de esta jornada, pero detrás de todo esto hay también personas que colaboran año tras año, como es mi querida Rocío de Ofiprint, que hace esas cosas tan bonitas, y todo lo que es el formato de los flyers, todo lo que nos ha llegado a nosotros, es obra vuestra, ¿no, Rocío? Sí, la verdad que es que todos los años llevamos colaborando con el grupo Dani García 4 años, y desde la segunda edición de A Cuatro Manos somos patrocinadores. A ellos, en la pieza más especial que le hacemos, es un libro que cuenta toda la historia de A Cuatro Manos, de todos los cocineros, y todos los años innovamos con algo nuevo, y entonces la verdad que nos sentimos muy orgullosos. Bueno, pues la verdad que ha habido un papel muy especial, es un papel metalizado que le da un brillo especial a las fotos, y además hemos incluido un fajín que ha sido personalizado uno a uno con caligrafía y han quedado preciosas, así que estamos muy muy contentos. Orgulloso, ¿no?, de participar en esta jornada. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ¿tú qué tal cocinita eres? La gastronomía es, vaya, mi punto débil es la gastronomía, la verdad que sí, es maravilloso compartir estos momentos con ellos y disfrutar pues, de estas jornadas con la comida, que es, vaya, un pilar básico de la vida al final. ¿Cuáles son 3 ingredientes básicos para ti en la gastronomía? Hay uno que yo sé que no es muy, muy popular porque dice que retiene líquido y tal, pero yo sin sal lo siento en el alma, pero vamos mal. Y después la verdad que soy muy sencilla, me gustan las cosas muy sencillas como puede ser un buen aceite, un buen pan y poco más. La verdad es que al final estamos en Andalucía, la dieta mediterránea es la nuestra y es la que hay, es la buena. Que te veo yo muy puesta a ti en la cocina, que el próximo año igual te fichan también para la jornada. No creo, no me da la vida para más. La verdad que nosotros ya con el poder imprimir todo a tiempo, que quede todo perfecto, como nos damos por satisfecho. Gracias y enhorabuena por tu trabajo. Gracias a vosotros, como cada año. Bueno, pues ya que estamos en Puente Romano, tenemos que hablar de las novedades que se avecinan muy pronto, porque próximamente la verdad es que aquí ya no se va a parar, ¿eh? Y todos estamos esperando la apertura también de la ciudad del verano. ¿Cómo se presenta la temporada en Semana Santa? Bueno, Semana Santa va a estar lleno. Tenemos cada fin de semana a partir de este, 4 DJs que vienen de afuera. Va a ser todo un show espectacular. Y el viernes inauguramos el Nobu Hotel. Este viernes hay una gran fiesta en la terraza. Tenéis que venir todos. Claro, bueno, la verdad es que se prevé mucha gente, ¿no?, que vengan este año, ¿no? Sí, este año va a estar a tope. Y además tenemos el evento de Influencer Summit. Hemos invitado a 90 blogueras que van a venir a ayudarnos con la apertura del Nobu Hotel este fin de semana. ¿Has tenido oportunidad de hablar con estos grandes chefs, con estos celebrities de la gastronomía? Sí, bueno. ¿Qué te parece esta edición este año? Ah, va a estar increíble. Este año vamos a subir a tope, Marbella. Muchas gracias, Kenza. Gracias a ti. Bueno, ya que nuestro colaborador Zambrano conoce a todos, gran mayoría de los chefs que se presentan en esta edición de A Cuatro Manos, pues ya me gustaría que me hablaras un poquito de ello, para ti, cuál es el que más te gusta por su cocina, qué plato te han emocionado más de ello, cuéntame un poquito de esta experiencia. Hombre, a mí personalmente me gusta mucho Paco Roncero, porque me parece que es un chef espectacular, que de los que yo conozco. Me gusta mucho Toño Pérez del Atrium de Cáceres, que me parece un cocinero espectacular. Me gusta Ángel León, a ver, me gusta Dani García. Es del mar, Ángel León, ¿eh? Me gusta Dani García muchísimo, y después de los demás, pues ahí los conozco de ver reportaje, aquí queda Costa, bueno, Ferran Adrià, ¿quién no lo va a conocer? Pero que yo haya probado su comida, me gusta Toño Pérez, me gusta Paco Roncero, me gusta Ángel León y me gusta Dani García. Para mí son genios de la cocina española, de la cocina mundial. Para ti, ¿qué ingredientes no te pueden faltar a ti en tu cocina?
para mí, por supuesto, un ingrediente que no debe faltar nunca es el aceite de oliva. Para mí es el oro de la cocina, para cualquier cosa. Si no lleva aceite de oliva, hombre, es verdad que no hay productos, pero para mí el aceite de oliva es un producto que no se puede sustituir por ningún producto. ¿Qué plato recuerdas que te haya emocionado a lo largo de tu vida, en tus viajes, o tanto en Tenerife como en Madrid, aquí? Un plato que realmente te haya emocionado y que te recuerdes, como cuando muchas veces leemos un libro que se nos queda, ¿no?, en nuestra vida, ¿no? ¿Para ti hay algún plato realmente que te haya emocionado? A mí hay un plato que me impresionó muchísimo, que es de Toño Pérez, en el Atrio. Era una presa ibérica, claro, cochino, zona de Extremadura, con unas colmenillas que estaba espectacular, impresionante. De verdad, decir, esto es de sueño. Hoy hemos podido hacer la foto con el homenajeado, entre comillas, porque ha estado un poquito mal organizado, tenemos que decirlo. A ver, pero, muchísima gente. Bueno, ha sido simpático, ha sido simpático, ¿no? Él dirigiendo la orquesta ahí arriba y bien, bueno. Es un toque de humor, que yo creo que la cocina hace falta, ¿no? Tener ese poquito de toque. Sí que es verdad que, digamos que los chefs muchas veces están un poquito agobiados de todo el mundo que quiere hacerse foto, todo el mundo, y ellos donde verdaderamente disfrutan es cuando están dentro de la cocina. Pero bueno, pero sí que es verdad que hay cocineros o chefs un poquito más abiertos y otro un poquito más cerrado, pero eso es como las personas, más simpáticos, menos simpáticos. Lo importante es el plato, ¿no? Al final, que enamore y seduzca al comensal. Yo creo que de los que han estado aquí, de verdad que España, ahora mismo yo no conozco, bueno, de lo que conocemos, para mí me parece que es la mejor cocina que hay actualmente a nivel mundial, y que cada día hay un montón de chefs jóvenes que están saliendo, que te queda uno. Se queda uno de maravillado, de verdad. Últimamente a muchos, Zambrano, en las redes sociales, que se prevé, ¿no?, que en un futuro próximo desaparezca la estrella Michelin. ¿Tú crees que eso puede ser realmente cierto? Sí. Yo creo que sí, porque sí que es verdad que la estrella Michelin es verdad que te da un caché hasta cierto punto, pero sí que es verdad que ya hay muchos chefs de niveles muy, muy, muy altos, franceses, de otros países, que no quieren estrella Michelin, porque es verdad, la estrella Michelin, la empresa que lo organiza, es un negocio para ellos, porque tienen que pagar publicidad, porque tienen que pagar la guía, porque tienen que pagar, porque te ponen unas condiciones que muchas veces repercuten en el comensal. Y es verdad que el comensal últimamente, claro, si un menú normal está en 150, cuando estás con una estrella Michelin te puede doblar a 300, y sí que es verdad que ya la gente, todo el mundo normalmente, cuando tú vas, pasa como con los vinos, a ti te puede gustar o no te puede gustar. Y lo de la estrella Michelin, bueno, pues es un negocio, pero es verdad que ya hay muchos chefs muy importantes, franceses, hay alemanes, holandeses, italianos, que no quieren trabajar con la estrella porque están un poquito condicionados, porque es verdad, están un poquito atados a las condiciones del contrato de la guía Michelin de la empresa. La subida del plato, ¿no? Que si un plato vale X, tenerlo que subir el doble, ya ahí lo pensamos. No solo eso, sino las condiciones que te ponen, las condiciones en cristalería, en vajilla, en cubertería, en organización, los baños, los muebles, la mantelería, todo. Y eso, todo eso repercute, ¿quién paga al final? El comensal que va a comer. Porque al final el chef, al subirle, tiene que subir los precios. Entonces, ¿quién lo pagamos? Pues todos los comensales que vamos. Muchas gracias, Zambrano. A ti, es un placer.